Necochea, que cada vez está teniendo más movimiento. En este momento estamos viendo cómo se está descargando un buque y muchas veces también hay carga de sus productos. Y pensemos que con esta nueva terminal que tenemos acá a la derecha, la terminal multipropósito, nos va a permitir no solo importar, sino también exportar productos con cargas generales. Así que es muy importante para nosotros hoy estar inaugurando este nuevo sistema de pesaje, como también hace pocas semanas nos tocó anunciar y suscribir un acta para una nueva red de incendio sobre acá, sobre el muelle 7, 8, 9 y 10, para repotenciar el sistema que tenemos actualmente, y también es otra obra de envergadura para nuestro sistema. Bueno, decir que nos tocó anunciar el tema de la construcción de la terminal y ya hoy es una realidad, anunciar la avenida de Los Molinos y hoy es una realidad, anunciar la obra de dragado en un contexto internacional y nacional complicado en cuanto a lo económico y poder llevar adelante la obra más importante de la historia de nuestro puerto, que ya en las próximas semanas se estará viniendo la primera draga. Y bueno, esto no lo hace una sola gestión, no lo hace un solo presidente con un directorio, sino que creo que por sobre todas las cosas lo hacemos en conjunto, cada uno de ustedes desde el rol que le toca ocupar, acompañándonos para que se den cumplimiento a cada uno de los objetivos. Y el orgullo de formar parte de esta comunidad portuaria, de que todos los días vemos cómo el puerto está en crecimiento, el puerto genera inversiones, el puerto genera mano de obra, y eso me llena de orgullo de formar parte de esta comunidad portuaria. Así que el agradecimiento a cada uno de ustedes y ojalá en el transcurso de los próximos meses que me quedan al frente como presidente del consorcio podamos seguir teniendo muchos más logros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos ahora para el corte de cinta al presidente de la institución. También al prefecto principal Carlos Oronó, al administrador de aduanas Juan José Marchetti y al gerente del consorcio. En cuanto al pesaje de un camión y ya se está acercando hacia el lugar, ahí está subiendo el camión. Y ahora los invitamos a todos a la oficina para ver in situ cómo es el desarrollo del pesaje. Vamos a extender, no obstante eso, tenemos un control que lo ejerce el personal encargado correspondiente, que va a observar a través del display del otro sector, que es el que también les da el pesaje correspondiente. De esa manera emitimos el pique final y ya queda completado el pesaje oficialmente. Ese sería el procedimiento. Contamos también con una balanza de Aristare, que es la que tenemos al lado. En esta va a ser cuando el camión ingrese vacío, que también contamos con el mismo sistema para cargar los datos previo, obviamente, a hacer la carga correspondiente en el buque. Ese sería un primer paso, digamos, como para ya ingresar el camión a la zona de carga.